Claro, yo decía, hay que aprovechemos. Porque sea para beneficio. Claro. Amén. Amén. Que la alegría de Cristo resucitado se manifieste en esta noche y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en esta noche santa, en la que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos, diseminados por toda la tierra, a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Si hacemos memoria de la pasión del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios, esperemos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles fuego, el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón puro a la fiesta de la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo, ayer y hoy. Principio y fin. Alfa y Omega. A Él pertenecen el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. De Cristo. Demos gracias a Dios. Vamos ingresando al templo y a poco. Thank you.
brillando por el resplandor del Rey Eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían al mundo entero. Alégrese también nuestra madre, la Iglesia, adornada con los fulgores de una luz tan brillante, y resuene en este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Realmente justo y necesario, aclamando nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón. A Dios invisible, Padre todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí. Consagra la puerta de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestro padre, los hijos de Israel, y los hiciste pasar a pie por el mar rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo, arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. De nada nos habría haber nacido si no hubiésemos sido redimidos. Que admirable es tu bondad con nosotros, que inestimable la dedicación de tu amor para rescatar al esclavo. Entregaste a tu propio Hijo, pecado de Adán, ciertamente necesario que fue borrado con la sangre de Cristo. Oh feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Noche verdaderamente feliz, solo ella mereció saber el tiempo y la hora en que Cristo resucitó del abismo y de la muerte. Esta es la noche de la que estaba escrito: la noche será clara como el día, la noche ilumina mi alegría. Por eso la santidad de esta noche alegra
los afligidos, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Noche verdaderamente dichosa, en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. En esta noche de gracia recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino y alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros. En la solemne ofrenda de este siglo, hecho con cera de las abejas, ya sabemos lo que anuncia esta columna de fuego, que encendió la llama viva para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no disminuye su claridad al repartirla, porque se alimenta de la cera que elaboran las abejas para hacer esta lámpara preciosa. Por eso te rogamos, Señor, que este sirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y aceptado por ti como perfume agradable que se asocia a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso, Jesucristo, tu Hijo que resucitando de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y vive y reina por los siglos de los siglos.